crunchy, crunchy. A crunch, crunch, crunch. I don't want no lunch. All I want is potato chips. Potato chips. Oh, those potato, potato chips. Potato, potato, a chip, a chip. Oh, crunch, crunch. Don't want no lunch. All I want is potato chips. ¿Cómo estamos? Hello, Mari. ¿Qué más? Ese es del Mario. Del Mario, este lo tiene que sacar del sombrero. Voy a dejar por aquí el tweet de hoy. Con el cual podéis pasárselo a vuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, pareja, novio, enemigo. Para que sepan que estamos en directo y que se pueden venir aquí a jugar con nosotros a los Pokémon. Y bueno, pues si habéis visto el tweet, se quemaría así, aunque después pregunte. Pues me he quedado dormido, pero como un campeón, dormido como un señor. Vale, tengo un problema, espérate. Y por eso me he iniciado un poquito más tarde, pero bueno, no pasa nada. Le metemos cañote y así no nos perdemos nada de lo que tenemos que hacer. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo va el martes? Pregunta por qué lo vi y dije, uy, son las 12. Hoy las 12. Las 5. No hay directo. Claro que hay. Claro que hay. Si no diría, oye chicos, no hago directo. Pero no es el caso. Lo que pasa es que me he quedado dormido, pero ya lo digo. Sí, Mari. Hoy soy muy feliz. Ya sabes mi mood de hoy. Creo que mood es solo con una O, Mari. Pero aunque tú lo puedes poner como tú quieras. Hoy no te voy a decir nada. Hoy, por cierto, es día 7, no día 6. Veamos 7 días Wonder Pokémon. Ah,
con dos o... Con dos o no. Yo creo que es con uno. Mut. Yo creo que es con uno. ¡Ay, el Larry! Chavales, los que estáis aquí, shout out. Shout out. Potalarry88. ¿Necesito que pone el arroba o no? Yo creo que no. Vale. Dame un segundo porque no es exclamación. Es... Ahí está. Si vais, le dejáis un follow que está celebrando el año. Los que no lo hayáis hecho. Y dejarle ahí un follow. Un follow al pana. Espera. Ahora sí. La habíamos cortado justo ahí en el momento y me ha dado un poco de toque. ¡Ojo! Vale, un segundo. Vale, ya sé por qué no lo ponía aquí. Ahora sí. Digo, claro, si lo pongo en la segunda pantalla, así puedo moverlo, subirlo y bajarlo, pero claro, no se va a ver bien. Pues nada, chavales, día 6. Hicimos el gimnasio del team normal ayer. Del gym normal ayer. Y hoy tenemos que hacer, si no me equivoco, teníamos el gimnasio fantasma, puede ser. Os lo digo rápido y veloz. Pa pa para pa. Pa pa para pa pa pa. Gimnasia fantasma y dominante tierra. Ya me va quedando poquito de aquí, ¿eh? Estamos curados, así que bien. Pues vamos al lío. Vamos a coger la Pokébalesa que la he visto. Cogerla. Pokémon Echo. ¡Ojo! ¡Que nos invade la Mari! Muchas gracias, Mari, por esa... Hemos mirado si es con... una o con dos. Ya porque me ha dado curiosidad. ¡Hola! Yo creo que esto lo... Uy. Explotan. Ahí hay otro, espérate. No, me he equivocado de botón. Anda. ¡Puma! ¡Autodestrucción! Muchas gracias, Mari. Al final del directo también serás agradecida. Mordisco. Mordisco. No, hombre, no te da un chole. Pero dudo. Vale, pues entonces... ¡Un Eevee! ¡Un Eevee! ¡Un Eevee! Vale, pues hacemos otro mordisco.
mata. Meteor. No, ahí le da dos veces de palo. Bueno, pues una mayor. No, obviamente. Copión. Mira, 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 iba a sacar al tanque nuestro, pero se iba a envenenar. Digo, no. Ya va. No. Dos. Tres. Pensaba que lo había ya. Por favor, Ivy. Quiere coger, no se deja coger el libro. La empieza a perder la gracia. Venga, por favor. Todo el mundo la mano arriba. Marina subió las manos. Por favor. ¡Qué más día! Bueno, pues ya tenemos un Eevee. De código genético irregular, puede mutar si se le expone a la radiación de piedras evolutivas. Pokémon Evolución. Pues ya tenemos uno de Denne. Que la de Denne. Se cura, me pega, me paraliza. Ah, no me paraliza. Bástima. Es Hada. El de Denne. Carga parabola. Vale, pues ahora tenemos que ver. O sea, vamos a coger los Pokémon de aquí. Para que no se nos quede. Para que no se nos quede ninguno atrás.
roca, sino porque no hace muchos años, está trueno, no la pesta. Y ahora, pues, una Super Bowl. Tenemos que comprar Super Bowls también, porque Vivi me ha dejado pelado. Bueno, tú que el BM se va a poner tonto también. ¿Qué no me afecta, pichurra? Mira ahí, Sierra Nevada. Eléctrico Hada se comunica con los suyos a través de las ondas eléctricas que emites con los bigotes. Si su reserva de electricidad disminuye, se acurruca y duerme. Marito, no será un Dedenne, ¿no? No será. Eso es un Meowth, lo tengo. Un Zoroark. Se ve un Persian, eso es un Apo, ¿no? Es un Persian. Como es Apo 22, pues. ¡Ja! Vamos a intentar tirarle de una en la Super Bowl. Pero tiri. Suele vivir en centrales de energía. Mucha gente acaba muy mal al confundirlo con un con una Pokéball. ¿Y si yo hago así? Digo, como está ahí el Pokémon andando y demás, digo, y si... Sí, a la crepería. ¿Y qué dice el otro? ¿Quieres ir? Los niños en el parque. Ay, no lo pasaba yo bien de chico en el parque. Jugando con piedras y palos. Oli, señor, me da alguna superbola. Ultrabola, anda que la de por culo, la superbola. ¡Ole! A ver, ¿tiene Veloz Ball? ¡Ole la superbola! ¿Un entrenador? Mestura, mixtura. Por la mixtura suena mixtura. Y ya le pega por la mezcla de gente que será aquí. Mixtura, pero con mesura. Así lo definiría yo. Tú tienes mucho tiempo libre, ¿eh? Tú tienes mucho tiempo libre para ponerte a molestar a la gente de aquí, ¿eh? Mira, aquí está... la familia de los ratones. El Starly esto lo tenemos. Uy, uy, uy. Relajarse. Hay unos cuantos. Intimidación de Staravia. Starly era el primero, ¿verdad? Tiro rápido. ¡Tum! Vamos a terminar de gastar la Super Bola, creo. ¡Ole! Uh-huh.
Vamos a mirar si están las familias de los ratones. Previsto una Pokéball. Vale. ¿Este qué es? Ah, el Pokémon perro este. Antiparalizador. Oh, mira, un. ¿Cómo se llamaba? La evolución de. Del Pelotazo, ¿no? ¿Cómo era? Gengar Vigoroth. Aguante. Es importantísimo que cojamos todos porque a la hora de hacer. Hostia, que juega la guitarra. Conseguimos girar rápido. A la hora de hacer. Confeti. Si los tenemos a todos, mucho más fácil. Aparte, que hay confeti, ¿no? Porque de. ¿Me vas a dar los 5? No. 4, está bien, ¿para qué? Vigoro. Darle una vuelta. No creo yo que este se vaya a correr con una Super Bowl. O con una Pokéball, ¿no? Que buenísimo. Mono feroz, siempre tiene hambre porque no para. No puede estarse quieto ni comiendo. ¿Verdad? El diseño del Vigoroth está guapo, ¿eh? Slakoth. ¡Hola! Pues te viene evolución. La reina del carnaval. ¡Dale! ¡Uli! Quackwell. Quackwell ha evolucionado a Quackwabal. Quackwabal. ¡Agua lucha! Embeleza a quien lo ve con una danza que rebosa de exotismo y corta a sus rivales con sus plumas ornamentales hechas de agua. Agua lucha, pues. Danza acuática, sí. Juguetea con el objetivo mientras se ejecuta una elegante y fluida danza y le inflige daño. Aumenta la velocidad del usuario. Pues esto lo podríamos cambiar por Aqua Jet. Porque vamos a pegar más veces con esto que con Tajo. Y dudo yo que ninguno de ellos. ¿Tú qué dices? A ver. ¿Tajo acuático? Por. A ver, Aquajet tiene prioridad, pero. Pero si aumenta la velocidad, va a ser difícil que sea más rápido que este. Vamos a hacerle caso. Danza acuática y aprendió danza acuática. Torrente, ponete su movimiento de tipo agua cuando le quedan pocos PS.
que puede. Una que se queda de luz. ¡Ole! Muchas gracias, mi Tuki. Con Bagua. A ver. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba este? Cuacuabal. Cuacuabal. Segundito, chavales. ¿Qué mamá? Ah, ya estoy. Vamos a ver un momentito qué tiene de habilidad oculta. Autoestima. Autoestima aumenta el ataque del poseedor en un nivel al debilitar a un Pokémon mediante daño directo. Este aumento se realiza tantas veces como Pokémon que haya derrotado en ese turno, incluido Pokémon aliado. La habilidad no se activará si el Pokémon se debilita por daños indirectos como quemadura, drenadora, desoculto, bla, 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 bla. O si el poseedor ya está a más de 6 niveles. A más 6 niveles de ataque, si se derrota con un movimiento de contacto a un Pokémon con la habilidad momia o el marrante, el cambio de habilidad se produce antes de que autoestima se active. Impidiendo. ¡Ah! Hostia, pues autoestima está muy guapo, ¿eh? ¡Oh, grande Seth! Hijo de puta, ¿no ves? ¿Quieres canjear algo más? Estás a tiempo, ¿eh? Muchas gracias, Ed, por esta. Dame un segundito. Vamos a esperar que se le terminen los puntos. ¿Ya? De momento está ahí. Vale, perfecto, venga. Gracias, ¿eh? Simpático, ¿eh? Colega. Mal parido, uno rea. Supongo que ahí se ve bien, ¿no? Vamos. No sé si llevo 9 o 10, pero voy a hacer una más. Y así todos contentos. Últimamente me estiro y me entra un gusto de mí. El cuerpo y esa postura, un poquito bien pegado atrás, la espalda. Gracias, Seth. Pues a lo que íbamos, que este está guay y posiblemente este Pokémon sea bastante competitivo. O sea, el Pokémon. Este en particular no, porque es defensa baja, su velocidad. El ataque me. Pero bueno. Es el que nos ha tocado y es con el que vamos a seguir. Y no veo yo al de los Pokémon. Estos que son muchos, este. Eso es un hongus de ese. Raro, una Among Us. No, pero no veo yo. Primiape. Tarantula. No estoy viendo yo al susodicho. Y os voy a dejar por aquí. Vale, digo porque no se pulsa.
el Twitter de hoy, por si le podéis dar un fab RT me gusta, os como la cara. Y si no, pues no, obviamente. No, qué coño, si no también. Tú. Ahí estamos. Está claro que este Pokémon es el más mono de todos, pero mis amigos no están de acuerdo. Pues por algo será, a ver qué me saca. La estudiante Soraya Poyella. Uy, ahí hay detrás un... ¿cómo es esto? Un bebé. ¡Puma! ¡Puma! Dale mambo. ¡Agua! Así que sí. Vamos a darlo todo. Tanta acuática, que es un nuevo, lo tenemos que comer. He perdido el combate, pero si ha servido para convencerte del encanto de Edenne, me vale. Me parece una. Allí había un. El cual lo cogimos ayer. El Pikachu ya lo tenemos. Pues parece ser que es listo, ¿no? Parece ser que listo. Listo que listo. Lo que más me gusta de Paumo es cuando vamos juntos a pasear. Se da tanta prisa para seguirme el paso que es con esta patita y encima dice que si lo llevas mucho de paseo evoluciona y me encanta. Mira, primera pista que te dan y... ojo, ¿eh? Primera pista que te dan. Y tienes que volver a hablar con ella, si no te enteras de una puta mierda de cómo evoluciona el Paumo. Pineco. Todas son zorugas, ¿verdad? Sí. Boba. ¡Mira la Mari! Mira, ese fue el dominante, pero eso lo cogimos. Me suena que sí. Sí. Mira la evolución del Pidewa. ¡Cómo entro, vato! ¿Está bien? ¿Sabes qué? El problema es que si este es lucha y este es lucha, ya me sobra este, tío. Y el Paumo me gusta un montón. El Paumo me gusta un montón. Ahora va a secar a Antonia. Para atrás. Ojo, ojito tierno. Ojito tierno. Ojito tierno. Ojito tierno. Que me di. Chico rayo. Tampoco lo queremos matar. Avivar.
oportunista. Me gusta. Me gusta el estilo. Un honor gol. Este Pokémon lo podemos llamar Eti. Ahora gusta el nombre. Venga, va. Coño, me ha asustado, que se ha caído la crema y me ha asustado. Mira. Sí, la superficie de su piel se endurece cuando se expone a un calor intenso. Su cuerpo desprende una fragante aroma. Sí, que sí, que están aquí al lado. Corre, corre. Corre. Thundermouth. ¿Y Thundermouth qué son? Despiri. Está guay porque cuando evoluciona se le ponen miembros de la familia. Creo que es cuando evoluciona. Hablo de Thundermouth por 2. Pues menos mal que no le he hecho puntapié. Porque siempre van en pareja. Cuando encuentran comida la dividen en 2 partes idénticas para compartirla. Thundermouth. Que ya no sé si es porque evolucionan. Ah, pues sí, pues sí. Esta forma de su peso es ligeramente menor, a lo mejor que tengo para que me voy a adquirir esta forma de evolucionar. Vale. Mira la Mari. Pues vamos a curar. Curamos, vamos al gimnasio que hemos visto fantasma, ¿verdad? 3-3-3. Al gimnasio fantasma, sí. Tu equipo ha recobrado toda su energía, esperamos volver a verte. Me salió la voz. El fantasma está aquí. Marcamos destino. Y... ¿cómo? Dame un segundo. Equivocado. 110. Nice. Y a los 120 Veloz Ball. Okay. Let it go, let it go. Entrenador, vamos a cambiar. Estás quieto, ¿eh? ¿Te lo tengo? No. ¿Y este lo tengo? Tampoco.
quiero cambiar, tío, déjame. Pesado. Puntapié. Ah, eso ha sido un crítico, madre de Dios. Aquajet puede ser también que le meta más que puntapié. Aquajet más. Y se viene porque va. Uno. Dos. Y este sí, Maya Ball, ¿qué has dicho? Yo pensaba que al Scyther lo teníamos ya. Vale, ¿y dónde está el que hemos visto? Que era el perro. No, me he equivocado de todo. Y tonto con los botones, que te va. 36, 37, 38, 30. Pues mira, hasta el 38 podemos subir. Se ha ido ya, ¿no? Tiene pinta. Tienes pinta de tener buen ojo para los Pokémon. Mira, al más adorable de todos. Mira, al más adorable de todos. El camarero Gregorio. Le va a caer al pobre un pedazo de lanzallama. Animadito. Y crítico encima. Madre de Dios. ¡Ole! Si te consuela. Ojo, ¿esta es la tercera evolución? Ah, no. Como lo he visto así con el, la cola para arriba. Parecía como otra. ¡Ole, los Happiny ahí! Esto es de las cristalizaciones de esto. ¿Eso era planta? No, lucha, ¿no? ¿Eso qué es? Ese es el de roca, ¿no? Cristalizaciones, tío. Me parece un diseño súper bonito. ¡Bo! Le va a hacer los 5. Los 4. El pobre la que la caía en un momento. Ah. Pues lo vamos a coger. Why not?
planta hongo. Rillum. Una planta hongo. Pokémon hongo. Veloz Ball, que me gusta esa, tío. Me parece la Pokémon más rota de todo el... Mira cómo se caen. ¿Trabajar? ¿O no trabajar? Me pregunto yo todos los días. ¿Trabajar o no trabajar? Venga, he decidido. Si gano, me voy a trabajar. ¿Para qué hago yo? ¿Te tengo que dejar ganar? Juan Antonio, a currar. Tangos. Vamos a seguir con el mismo. Voy a sacar a Paumot o a Wall Inicial, pero están un poquito débiles. O sea, Paumot está overlevel y el inicial está a 31. Pero está un poquito bien. ¡Viva! Como he perdido, hoy toca día libre. Venga, chavales, si no se suscribe nadie hoy, no voy a trabajar. ¿Qué os parece? Mira, por favor, la que hemos gastado por... Lo tengo por los servicios, ¿no? Si no se suscribe nadie hoy, no voy a trabajar. Ahí hay otro. Carpotti. Busco la arena de combate. Por curar a este. Las pociones ya como que suban un poquito los juegos, ¿no? Tengo que entregar un paquete en la arena de combate del pueblo Mestura. Pues por allí, siguiendo el camino. Alfonso, el repartidor. Un Altaria, ¿eh? Lanza acuática, nos pega. No tengo hielo, pero tengo eléctrico, pasa que es el Paumon, no lo quiero utilizar. Yo creo que a lo mejor sigue siendo agua. La animación del ataque está guapísimo. Va a dormir esto, puto. Ahora metemos a Aquajet, yo creo que
el agua bien. ¿O no? Un dragaliento, pero agua bien. Gogoa. A meter esto. Al revés. Nah, está apoyada. Y al revés. Uf, cuidado. Soy concha, entro. Dreadnought. Lo tenemos que subir. Tenemos que subir a los demás. Al 38. Me gustaría tenerlo hasta el 38. El diseño de este Pokémon me parece buenísimo, tío. Me gusta un montón. Los ojos no tanto, pero el tema de los volantes y eso me parece chulísimo, tío. Fotocolisión. Triturar. Casi. Estamos puntitos, casi nos mata. Fuera de coña. Fuera de coña. Estoy tan perdido en los combates como en las entregas. Así estaba yo en Amazon cuando empecé. Después no pasa nada, te ponen a trabajar 12 horas, 12 días seguidos. 8 horas o 10 al día. Y te aprendes la ruta a paz. Hay una meta. Ígoro. Porque no te van rápido a la mierda. Ay. Definitivamente este era mi Pokémon, tío. No, para atrás, perdón, me equivoqué de botón. Aquí hay una MT. Hostia, tío, cuando celebras casi colmillo rayo, tío. Bueno, en verdad nos viene bien. Un segundo. ¿Qué tenemos de rayo por aquí? Tadbull. Tadbull. Drenne también es eléctrico, Hada, pero ya sabéis que quiero Pokémon de esta generación.
Y puesto a meter un hada, metería este, el Tinketa. Agua. Eléctrico volador. El eléctrico volador podría ser, ¿eh? Porque a lo tonto no tenemos... No tenemos volador, ¿eh? A lo tonto. Por ahora va ganando el pájaro ese. Que este después yo creo que evoluciona a agua, tío. Al eléctrico agua. No quiero el eléctrico agua. Vamos a meter a este de aquí. Que me duele hacer esto, tío. Me duele un montón, ¿eh? Me duele un montón porque me gustaba mucho el Paumo, tío. ¿Retos? Vale, aumento de energía transparente impide que los movimientos de habilidad de otros Pokémon reduzcan las características de quien lo lleva. Me da igual. Si la lleva, son... si la lleva un Pokémon, la usa. No, no. Roca lluvia. Proponga, proponga duración, proponga, no. Proponga, no. Proponga duración, no. Tinta fuerte. Se lo vamos a dar a... a Quackquabel. Potencia los movimientos de tipo tierra. Pues vamos a darle restos a Cloudside. La manzana ácida hace evolucionar a una especie determinada de Pokémon. ¿A cuál? Y yo creo que ya. Vale. Datos. Los objetos. A ver, recordad. Los tres que tiene, ¿no? No tiene más. Vale, atacante especial. Ok. Pues... para que suba de nivel. ¿Qué vamos a hacer? Tiene que subir el nivel. Aumenta resistencia. Aquí hay un... cierra napada. Vaya, ¿eh? Sí, están todos fijos en la pala. Me jode. Pero sé en el fondo que el equipo mejor así. Gracias por hablar conmigo, vamos a combatir. Sé que en el fondo es mejor así. Pues tener dos luchas que se pisan entre tipos que no me gustan. Me gusta tener una variedad de todo y poder con esto hacer, ¿sabes? La... 55, 25. Que de meta 3 ya la ha metido más. Esto solo es creepy.
más vacilada. Whiskas, si no me simpatizas. Aquí parece que coja más vida, pero realmente coge triturada. Yo creo que el cabezazo Zen se va a la mierda. Tiene 90, 100. Ya tengo cabezazo Zen o tengo voz cautivadora quejada con el pavo este de psíquico, así que... Creo yo que es mejor así. No. Ah, mira, pues este no lo tengo. Me voy a agotar. Se me quita la mierda, ¿no? Supongo que va a hacer mega agotar otra vez. 3 horas. Pues creo que lo ha matado. Pensaba con que iba a hacer mega agotar, la verdad. Sí. Ah, vale. Mega patadas normal. Pues puta mierda, ¿no? Vamos a quitar atajo aéreo, que ya tenemos uno de volador. Ojo, ya está evolucionando. Venga. Ojo, genial, Warte ha evolucionado a Kilo, a Kilo Warte. No está feo, eh. Almacena la electricidad generada por sus alas en el saco gular. Su plumaje apenas contiene aceite, por lo que es un pésimo volador. No me diga eso. ¿Vola voltio? Obvio que sí. Velocidad 75. Y es atacante especial. Ya sé que picoteo me vale verga realmente. Y respiro me da lo mismo. No, no. Ahí quita respiro. Porque durante la aventura es tontería tener ataques de curación. Casi. Si no estamos jugando un loque, es muy importante tener ataques de curación. Pero si no... A 2 de vida está, eh. Cíclicar es que es otro que se va a ir al pozo dentro de nada. Entonces vamos a curar a este. El punto débil de los mochileros son los ataques de tipo acero. Pues vaya. Voy a abrir súper bien. Ah, bueno, pero este no es acero. Fotocolisión, pues vale.
colisión otra vez y se murió. Me sube al 38. Paririga. Paririga. Este es el Girafari este nuevo, ¿no? Qué siniestro, cuidado. Cuidado. A mí no tiene que ser siniestro. Tío, qué raro, tío. A ver, me gusta, pero no me lo esperaba así. Sabía que iba a salir, pero no me esperaba. ¿Qué tipo es? Doble tipo. Doble golpe, perdón. También tengo un cíclica de esto, tío. Yo creo que le voy a dejar que muera. Oye, pues me gusta, está guapo. Está guapo, me gusta. ¿Qué nivel es? 30 y algo será, ¿no? Este no creo que sea lo suyo para sacarlo. Pues voy a sacar a Clothside. Tenemos a Clothside. Y hasta mugre puede fallar, yo creo que polla nos pilla así por tiempo. Recuperar. Parikira. Si aquí da mucha experiencia, ¿eh? No lo puedo creer. ¿Cómo has sabido que era mentira? No, bueno, al principio me lo creí, la verdad. No te voy a engañar. Tuturú. Vaya papaya. Y hay que echar un entrenador aquí, ¿eh? La academia tiene un secreto. Hasta ti, Moreno, si me ganas te cuento el secreto de la academia. Tu estudiante Marcos te resistía. Marcos, Toxicrow es veneno lucha. Espérame porque te va a caer un fotocolisión. Que yo creo que es por 6 o por 8, vamos. Vamos a mantenerlo. Sigue siendo lucha este, agua lucha. No tiene pinta. Lanza espada. Ojo, cuidado. Ay, ay. El ataque sube. En verdad el ataque de este me vale verga subirlo. Pero bueno.
Alboroto. Es atacante especial, me da igual subirle el ataque. Me parece una mierda de habilidad esa. O es que se sube lo que el otro se suba. Si es así, está bien. Me has ganado, voy a tener que contarte el secreto. Ya dímelo. Cuando yo entré en la academia se armó una buena y todos los profesores dimitieron. Los que hay ahora son todos nuevos. Como secreto me parece una puta mierda. Como que no puedo montar mi rayo. Ese te lo muero. ¿Pero qué es? ¿Este es el dragón? De Toddle. Voy a intentar cogerlo, creo. Si este es el dragón de hielo, entra para adentro por el ciclistar este. Buena. Qué buena, la primera. Pero es. Es. No. Es ahí la cuestión. Hielo. Geoballena. Viven en manadas de unos 5 individuos en regiones gélidas. Les encantan los minerales presentes en la nieve y el hielo. Tiene pinta de que sea este, ¿no? De Toddle. No. No, pues no es. De hielo puro. Snowbear. Snowbear. ¿Cómo me vendría de bien un picnic o algo de eso, eh? Nevada de Snowbear. Pero ha fallado. Puede fallar. Bosque cultivador. ¿Qué te hace el juego? Cultivado. Estamos bien. Estamos bien. Chico rayo. No confundas. Au. Este, según Twitter, yo era este. Un hielo planta. Snowbear, que evoluciona a Bomalish. A Bomalish. Así que directamente Twitter me llamó gordo. Pero bien. Bien gordo frío. Va, está bien, está bien. Oye, nos estamos hinchando de coger Pokémon hoy, ¿eh? Pero una cosa mala. Hay que tambor. Este el oso hielo. El oso hielo. Vamos a tener que meter otro. Qué altura, qué altura. Pero qué altura. Mira que tiene un moquete. Show, descanso. Yo creo que ya vamos a tener que tirar a Pokéball. Los restos, tío. Yo con campana concha, así es que. Vale, va.
del tirón. Criticazo. Me hace gracia con el pedazo de moco ese ahí. Show. Es gracioso esto, Cookie. ¡Ey! Sí, yo creo que podemos aplicar este despacio. Podemos abrir con este despacio. Estoy hasta el borde de la investigación. Vamos a competir que me aburre. Te me tranquilizas, ¿eh? Pronto. El este de hielo de rubí, zafiro, no me acuerdo cómo se llama, que funciona rápido. Algo así. Glab es un... ¡Bof! Doble patada. Te envenena. De una o de otra. ¿No te envenena? No. Apoyo. Y esta neblina, que estamos en Sierra Nevada. No es neblina, es nieve. Está nevando, Mari, está nevando. ¿Cómo has criado a tus Pokémon? ¿Qué les das de comer? ¿Conocemos movimientos de meter? Sabe de tronco. No, no, no. Si me equivoco de botón. Vale. Igual, yo no creo que lo mate. Más o menos a par de niveles y cosita de esta. La velocidad me sube la polla. Un par de tumbarrotas más se va a comer, ¿eh? Sigue siendo el más rápido que yo. Con restos. Un poco por mucho el resto. Pasa que a lo tonto. Protección, qué perro. No era un... Era un perro. Era un perro. No vale otra vez. Eso es. Protección, la segunda vez que es consecutiva falla sí o sí, o tiene un porcentaje muy pequeño de acertar. Yo creo que tenía un porcentaje muy pequeño de acertar, ¿verdad? Pero que podía ser protección dos veces. Una, dos, tres. Hecho, paso. Por cierto, 1:20. Esto tenía que haberlo dicho antes, pero vamos, lo digo ahora. Todos aquellos que estéis viendo esto desde YouTube, que ya sabéis que esto se sube todas las noches para que el día siguiente lo tengáis tóxico para adentro. Bueno, realmente me da un poco igual. Si dejáis un me gusta al vídeo, que la nueva política de YouTube es que si no tiene me gusta no se recomienda. Eso, nah, 2 segundos para usted y para mí es la vida. Así que, besos en la frente ya de paso. Y seguimos con esto. Bueno, que son 10 niveles los que me van a sacar, ¿eh? Toma, toda la boca. Más afilada. Garra mitad. Este era de... Este era de Yoto, ¿verdad? Este Pokémon. Submiso.
Estoy ganando pecha de experiencia, lo tonto, ¿eh? Siniestro hielo. Es muy inteligente. Se empareja para robar huevos. Uno distrae a los padres y el otro se los lleva. Chiste fácil, pero no lo voy a hacer. El Delibear. El Delibear competitivamente, cuidado, ¿eh? Competitivamente, cuidado, ¿eh? Mira, en Pokémon también ha llegado el maldito frío. Cuidado con esto. ¡Hola! Bueno, que se muera no pasa nada. Tenemos ahí el chico Pokémon, ¿verdad? Ya era hora de que llegase el frío. Ahora tiene que llegar la lluvia. Que tenemos los pantanos secos, Mari. Y eso no puede ser. ¿Qué te ha dado, no? Sí. Ataque volador a un tipo planta. Me revienta. Prefiero la lluvia al frío. Ya, pero es que en verano no llueve. A ver, llueve a ver. Este va a estar difícil, ¿verdad? Pico taladro. Sé que me va a reventar. Pero es que no quiero sacar a Clockside. Porque se va a envenenar de una, vamos. ¡Por favor! Pero no que estoy congelado. Hace tanto frío. Exagerado. Esto lo aguanta. Me gusta, me gusta. Dale bien. Vamos a darle la Pokéball. Por favor. Más. Pico taladro. Por lo menos dos pico taladro más aguantando. Sí que lo hace. Nada, muy poco. No te quiero matar, por favor. No miro. Pero escucho. Vale. Sacamos otro. Todo por no sacar al Clockside. Que lo va a aguantar fecha. Pero es que... va a meter un pico taladro, se va a envenenar y se va a morir. Pero de una. Presente. Ah, qué buena. Venga, por favor. Tío, ¿cuántas te vas a llevar, hermano? Gracias. Puto débil, tío. Chiquillo. Siempre lleva la comida consigo, vaya donde vaya. Si lo atacan, se la tirará a un adversario. Madre de Dios, tío. Me ha costado. Paquete de Belly. No, tienda no. Ahí. A curar. Y lo gustito que estás tú en tu camita, Mari, tapada. Siendo frío afuera, sí. Eso no te lo da el verano. En verano tú haces. Pues eso. ¿Eso qué es? Esto lo tengo. Permite.
Ahí va, un dragón, tío. Aún así la he quitado, Ahí tenemos una veloz ball. Voy a decir a lo mejor lo suyo. Titular. Basta baja el ataque. Permite. Venga. Eso. Criticazo. Permite criticazo. Revivir. Vamos ahí a donde toca. Ay, espérate. ¿Qué ha pasado? Que acaban de salir pechas de esos, tío, del Pokémon Ballena este de hielo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Traigo un paquete. El chiste se cuenta solo. Hola, ¿eres el de Amazon? No, ¿y este paquete? Soy fan de los repartidores, por eso me he vestido como uno de ellos. Aunque no eres repartidor. Que lo que eres fan de los repartidores. Ferran. Ferran falló bastantes goles el otro día, ¿eh? Intimidación. Está bien. Autón. Bastante buena la automía este, ¿eh? Esto era según la velocidad mía. Mitad de vida, super eficaz. ¿Qué nivel es él? Hijo de puta. 36. Me saca 7 niveles y le quitan media vida, ¿eh? Fotocolisión. Uno. ¿Y esos ojos? ¿Qué ha pasado? El kilowattle este, cuidado, ¿eh? a la vis, bombas. Ataco de golpeando dos veces seguidas con las alas, o sea que son 80. Quitamos alboroto, supongo. ¿Qué ha pasado con estos ojos? ¿Por qué me mira así? El partido de Ferran ha perdido. Ah, por lo de Ferran, ¿no? Écheme una firmita, te voy a echar un... encima de la boca. Con todas las tres.
dientes, es Edurne. ¿Te has hecho con el pájaro ese? Sí. Mira el Tauro ese de agua. Pues me viene ni que pintado. Este lo hemos conseguido antes y lo hemos cambiado porque... un Zorua. ¡Qué puta! Desarme. Toma, desármame este. Sí, porque el Paumot es lucha eléctrico y el inicial, la última evolución, es agua lucha. Entonces se pisan en lucha. Y hemos tenido que cambiarlo el Paumot. Por mucho que me joda, porque el Paumot me encantaba. El diseño del bicho. Pero... creo que era una polla activa. Y murió. Tauros. ¿Pero es Tauro de verdad? ¿Pero es Tauro de verdad? ¿O es otro Zoroa? Es el Tauro de verdad. Mega patada. Yo creo que esto le va a quitar mucho más que esto, pero esto puede fallar. Esto tiene un 75% de que ver. Y esto va a costar. No me gusta la cola, tío. Del Tauro, como está diseñado. Porque no tiene movilidad, ¿sabes? Está como... como si fuera un Vaticano, igual. Poco colisión. Es mucha agua. Mucha agua. De Blasty 31. Garra dragón, ciclista. Bueno, venga, ¿por qué no? 60, 80. Vale, Miss Magius. Miss Magius. Fantasma, ¿verdad? Miss Magius. Si me equivoco, fantasma. Entonces le metemos triturar o equipo, no me acuerdo de tener este, yo creo que es. ¡Ojo! Quema, no quema. El ataque especial, da igual. ¡Mua! Un bocadito para ti, chula.
Oye, aquí están subiendo pechales rápido los Pokémon. Ni tú has perdido ni te has perdido. Tú ni has perdido ni te has perdido. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Hueso raro. Me está costando llegar al gimnasio, ¿eh? Está ahí perdido en la mano de Dios. Y es que hay pecha de Pokémon y pecha de combate, tío. Pero no... Tampoco es que me esté perdiendo en... En... ¿Cómo decirlo? Por el mapa, ¿sabes? Estoy... intentando llegar. La evolución. Si la vamos a dar. 1000 puntitos. No tan mal. Bola de nieve. Dame una bola de nieve. No me sale el dragón. Yo sé que hay uno por aquí, pero es que a mí no me quiere salir. Me enfrento a esta entrenadora. No me quites el sitio, si quieres poner tu tienda de campaña, ve a otra parte. Es una campera llamada Irati. No me ni que pintado, ¿eh? La montaña Irati. ¡Cameru! Solo fuego, puto, que se me quitaría todo. Que se sube. Ataque. Y la defensa. Podemos decir que es la mitad. Subirte la ataque y la defensa que me estás poniendo nervioso. Venga. Despierta, puto. El otro es fuego. Seguro. Y no sé si es roca o tierra. Lo que tiene que hacer el mío es despertarse. Lo bueno es que la defensa se está subiendo, la defensa, gracias, y bajando la velocidad. Crítico. Envenenado. Sacamos a... Hostia, se ha hecho el pecho de daño. Me
Me ha quitado 160 de vida, tío. La virgen. ¡Roma! Ya tengo pillado el truco. ¿De qué? Del almendruco. Cualquier shiny en 10 minutos. Sí, he visto que hay un... Con los bocadillos y toda esta mierda se puede conseguir bastante fácil. Ah, la vi, ¿por qué no? Pues porque evita el ataque. Ha disminuido mucho. O sea que le evita la mierda, tío. De Denne es eléctrico. Hada. Si te comes el bocate y es inicia, el efecto se va a la shit. Pero en plan como bugazo o... Supongo que eso funciona como quiera. Porque si no estaría rotísimo. Supongo que eso funciona como quería, porque si no está rotísimo. Yo he visto sobre todo el TikTok, ¿no? Que te sale un montón de vídeos de... Método de Shiny Hunting, no sé qué, pero no sé cuánto. Y al final te va... Veluza, ¿cómo está que es? No sé qué coño. Vamos a intentar otra vez. ¿Y qué pillaste? ¿Qué Shiny te salió? Ya tengo el poke físico para... El poke físico para tener inclusión y me falta hacer el especial menudo monstruo físico. Rompe molde. Este tiene pinta de que... No lo sabe, ¿no? Quita una mierda, ¿eh? Uy, sí, cocor. No sé qué es el chico. También es que me saca pecha de niveles, ¿eh? Un galade de metal con que en Shiny es todo plateado, guapísimo. Está 42. Mola. ¿Ah? ¿Que no has visto la... ¿Que no has venido de acampada sino de excursión? No es más tonta. Eres más tonta que pifio. ¿Eso qué es? No, 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 no. ¿Este qué Pokémon es? Claro, esto es fantasma, ¿no? Vía va. Tiene pinta de ser fantasma, pero de calle. Pues tío, a ver si termino... O sea, porque quiero hacer cuando termine la historia y cosas de estas. Y así podré jugar un poquito fuera de cámara. Y demás. Habrá Pokémon y toda esa mierda, ¿no? Pero... Spoiler, cuidado, ¿eh? ¿Puedo jugar con Switch desde el emulador? E intercambiar, yo solo digo eso. ¿Y qué consigues con eso? No te sigo. En plan... Pues tú lo estás jugando desde un emulador. ¿Quieres ponerle el no? Es un Pokémon muy afable que no soporta la soledad. Seguirá para siempre a quien le dé una mínima muestra de... ¡Ay, qué penita! ¡Ah!
¿Y tú tienes puesto lo de los 60 FPS? Pues si juegas con emulador, has visto que hay un... Me sale, tío, estoy buscando el... El dragón este de hielo. Y no hay manera, coño. No, porque eso es... Es un quema graphic. Tío, el Pokémon este sale pechar, ¿eh? El perro. Nada. Nada. Confío más en Skullvain que en el otro. No sé cómo han hecho ese emulador, pero madre de Dios santísima, ¿no? Porque son quema gráfica, me va más fluido que en la Switch, así que ¿para qué más? Hay un poco aquí en la nieve que sale poquísimo y está roto. Estoy buscando el dragón hielo, tío. Grusha dejó de ser profesional del snowboard debido a un accidente, qué lástima. Ese es, por su puta madre, ya me podría salir. Sale poco, ¿no? Lo siguiente. Poltergeist se llama. Poltergeist. Puede ser el que estoy buscando, tío. Igual comete un bocata de nivel 1 de encuentra rayo. Dragon rayo. Dragon rayo. Ludum Spars. Lo buscaremos, lo buscaré. Dragon hielo, perdón. Dragon hielo. Es que lo estoy buscando porque me hace falta para el sexteto, porque tengo un dragón, que es el Ciclista, pero bueno. Me vale verga, vamos. El Ciclista me vale verga. Hipertarado. Crítico, su puta madre. Perdona por sacar un tema tan viejuno, ya ha llovido desde la grucha, desde lo de grucha. Es que como encima tampoco sé cómo es. Vale, aquí podemos curar, así que de puta madre, la verdad. Tu Sierra Nevada 100% calca, tío, hasta las casas. Hay un truquillo, si vas abriendo el mapa te sale icono de los Pokés que hay por la zona. Al fondo me voy a echar una partida a los 20 minutos. Pues nada, nos vemos en 20 minutos. Así al menos ves cómo es el Poké de aspecto. Ah, hostia, pues a ver. Lo voy a mirar, lo voy a mirar. Esta ciudad está rota. El endgame te lo pasas entre la capital y este pueblo. A ver, está bonito, eh. Cosas como son. ¡Hola! ¡Qué picha de Delibis! ¡Qué bonito! Of Kailu. Of Kailu. Mira que vende la farmacia que vas a pegar 4 volteretas. Restaura todo.
Buenas, ¿necesitas alguna medicina? Me gustaría comprar algo. Vostox pelotudo. Me estás jodiendo, vos me estás jodiendo. Mira, bocadillo, a ver si aquí hay un de estos dragón hielo. Tú quédate con que este pueblo es Jesús y ya. Vale, vale. Jesús, amén. Fantástico, del horno a tu barriga, ¿qué te pongo? La verdad que tiene una pintaza los bocadillos que flipa. Gigante, encuentro agua, captura dragón, encuentro eléctrico, experiencia. Es que encuentro dragón no hay. O sí, o no lo he visto. Encuentro agua, captura, encuentro lucha, captura. Experiencia. Hay captura dragón y experiencia dragón, pero no hay encuentro. Que cierre el globo, niño. ¿Con este? El relleno ahí, bien embutido. ¿De qué estamos hablando, señor? Y por encima los condimentos. Ay, perdóname, mozo, que estaba en mi mundo, es decir, en el mundo de los bocadillos. Tienes ante ti a un estudioso del loncheado, un enamorado de la corteza y la amiga y un soñador que ansia crear algún día un bocata digno del sobrenombre maestro. Ay. Y estoy dispuesto a compartir contigo mis sabrosos conocimientos. Toma. ¿Y cómo creo bocadillos? Haciendo un picnic. Tienes que estar afuera de la ciudad y en un sitio abierto. Super papón, no está mal. ¡Ey! Ahí han salido. ¿Es este? ¿Este? Vale, vale. ¿Y esto es que está por esta zona? ¿O es que está aquí? Es como algo que, ¿sabes lo que te digo? En plan, ¿es una gran zona o es algo en concreto? O sea, que por, es que por aquí sale. Vale, vale, vale. Vamos a intentar hacer pico. Que está inclinado. O sea, tienes en un sitio muy amplio, por lo que estoy viendo, ¿no? ¿O qué? Vale, vale. Ok. Vaya por el otro lado de la ciudad. A ver si hay un hueco que sea...
Capa furtiva, capa con capucha que engaña al rival oculta. Me cago en... Capa con capucha que engaña al rival oculta a quien la lleve. Los surcos se han conectado. Oculta a quien la lleve y lo protege de los efectos secundarios de los movimientos de los rivales. Ese objeto es nuevo, ¿verdad? No me suena a mí de haberlo visto antes. Sierra napada. Epa. Y rechazo, pues nada, ahí van a jugar. Ahí van los dos a jugar. Uy, lo he pisado. Esto me parece un buen sitio, tío, no me jodas. El puto picnic. Un terreno tan inclinado. Pues nada, vamos a hacer gimnasio y luego cuando encontremos un sitio para hacer un picnic, haremos un puto picnic. Porque se ve que no se puede hacer picnic en ningún lado, porque o está inclinado, o está en la montura, o está en la ciudad, o no hay espacio. Compadre, mirando. Aquí va a estar seguramente Menfía, ¿no? O alguien de esta gente. Este es Pinio. Buenas, te crees, tío. ¿Qué tal va la búsqueda del tesoro personal? ¿Todo bien? Muy bien. No, sí que no, está bien. Qué bien, me alegra verte con tanto ánimo. Se ve que vas bien encaminado. Muchos estudiantes deciden visitar los gimnasios por su propia, para su propia búsqueda del tesoro. No es un desafío apto para cualquiera, pero merece mucho la pena intentarlo. Y como tutor tuyo que soy, he venido a animarte para que sepas que cuentas con mi apoyo. Viene en chanclas a Sierra Nevada. Este tío es un crack. Metes el huevo suerte en tal, tal, tal. Esto te vendrá muy bien para tu búsqueda del tesoro. Me encanta ver que le estás dando uso a la Pokédex, que para algo he desarrollado la aplicación. Bueno, te dejo, pero recuerda que nada de ir a lugares peligrosos, ¿oído? ¿Y tú qué vas visitando? ¿A cada alumno o has venido expresamente a verme? Me Bienvenido al gimnasio del pueblo Okailu. Un segundo que tengo que registrarte aquí. Era Sekeski, ¿no? Estás a la tonta. Si quieres desafiar a la ley de gimnasio Lima, debes aprobar primero el examen del gimnasio. Consiste en actuar antes que Lima, es decir, deberás hacerle de telonero. Sal a la lucha sobre el escenario y ofrécele al público un espectáculo emocionante para que entre en calor antes de la cabeza del cartel. Habla con el MC delante del escenario cuando esté listo para empezar el examen. Mucha suerte. Bueno, pues vamos a buscar en vaca. Venga, va. ¿Dónde está el embaca? ¡Embaca! Pues te vas a esperar, porque he visto nada. Campo eléctrico. Y esto es sierra napada. ¡Hostia, qué demonio! Teralito fantasma. Los teralitos. Ya estoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, telonero? Ey, aquí tenemos a nuestro telonero. Yo soy MC Bull A, el maestro de ceremonia. El escenario está justo aquí. Te explico, tío. El tema es luchar con dos de tus Pokémon en combate doble. Combate doble. El doble de acción, el doble de diversión.
el doble de Gresca. Dale una buena, dale un buen espectáculo al público para hacer que suba la temperatura y provocar un deshielo. Si la líder se encuentra el ambiente caldeado para su show, habrás aprobado el examen. Bueno, estos son de Granada, ¿no? Pues vamos a hablar los de Granada. ¿Qué pollo quieres? En cuanto pise el escenario, empezará el directo y ya no podrás retirarte hasta que hayas ganado 3 combates seguidos. ¿Te has quedado claro cómo va la cosa, polla mía? ¿Listo para sacar al rival o qué? ¿Qué tenías que hacer? ¿Te imaginas? ¿Qué? Pues venga, al escenario. Te lo vas a hacer de lujo. Granaíno. Lavín compadre. Ay, la bien compás, espera. Caldea el ambiente para el concierto. ¿Cómo estamos, paldea? Quería un fuerte ruido para nuestro... Quiero un fuerte ruido para nuestro telonero de hoy, el Secreci. El pollito ha venido a entretenernos con nada más y nada menos que 3 combates dobles seguidos. A este lado del escenario tenemos su primer contrincante. ¿No tiene frío, niño? El niño prodigio que asombró al mundo, el Mikel, el Trotasierra. ¿Quién dijo que uno de nos más uno son dos? Son 7, que revise la tabla, que aquí seremos más. El entrenador gimnasio Mikel Trotasierra. ¡Ay, el Mikel! No. Como duplar, ojo, Yo tengo algo fuego y planta, ¿sabes? En plan. Imitación. Pero lo quiero, te vale de poco. Acá. El baile que me lleva el cuadrado. ¡Tamba! Cuando los celebra, tío, que hace así. Me encanta, tío. ¡Toma! Desde luego, es el starter mejor escogido de todos, tío. Uno más, uno son dos, ¿no? Digo yo. A llorar al parque, niño. A correr por la sierra. El escenario. ¿Qué polla quieres? El escenario de Oskailu es una maravilla de tecnología. Cuando más jaleo arma al público, más luces se encienden. Sigue así, a saco. ¡Curra! Poquita mía, pasemos al siguiente adversario. Aquí tenemos una artista que no deja a nadie indiferente, la talentosa Amaya. ¿Montero? ¿Amaya Montero? ¿Dónde es Amaya Montero? Como sea de Granada, me pego un tiro a los cojones. Aquí en directo ahora mismo, Como Amaya sea de Granada, me pego unos cojones aquí ahora mismo. ¿De dónde? Amaya Montero. Hostia, Virun. ¿Qué dice esto que va a ser? Ah, pues sí, en Irún. Cuando los
que no se contemplan para combatir al unísono. En plena armonía se puede decir que atado en la tecla. Hubiera sido buenísimo que hubieran puesto una entrenadora cantautora de que sea especialmente Granada. Que alguna habrá fingido. ¡Ole! Pega, tío. Y esto sería. Y esto me subiría el ataque, ¿sabes? En plan. ¡Uf! Me encanta. Me encanta. Soy fan de este Pokémon, tío. Me hace un cosplay. Mi equipo quiere alcanzar resonancia, pero de momento sigue instalando la disonancia. Instalado la disonancia. Los términos de música. ¡Ojo! Se crece y aborda su actuación. No hay un compás, el público está enloquecido y los spots brillan con fuerza. Este tío nos ha dejado a todos boquiabiertos. Nadie se esperaba que tuviese este empaque. Pero aún le queda un adversario. El tercero en Discordia, nada más y nada menos que el Menda, MT Bull A. Soy presentador, pero también entrenador. Saco un Pokéball y multiplico por dos. Me caías bien hasta esa frase, ¿eh? Sableye es bastante tanque, tío. Autodestrucción, pero no es puto. Guarrada que vas a hacer, tío. Mal de ojo. Qué desparpajo tiene ese motor. Yo creo que con esto ya parecita, ¿no? ¡Ah, me los curan! Entre combate y combate. Molaría que en los tres combates estos no te los cure y en el último si te los cure empatar. Vaya, tú no me has dado poquita mía. Sí, el que me ha visto guapo. El público está eufórico. Guau, qué pasada de combates. Esto no se ve todos los días. Gracias por el espectáculo y felicidades porque has aprobado el examen. Venga, gente, démosle una sonora poción a Segrefi. Mira, te has metido al público en el bolsillo, tío. El espectáculo principal ya puede comenzar. Venga, gente, aquí llega la persona que todos habéis estado esperando. Y un fuertísimo y atronador ruido para el alma del rap, Nemo.
gasolina, ¿eh? Parece que el vicio se va a perder, tío. Mira. ¡Silencio! Veo mucho jaleo aquí en mi ausencia. Que voy a tener que ponerme celosa o aún os vaya a quedar. O aún os quedan ganas de más. Sí, estamos a tope, Lima. Gracias por cambiar. Es hora de echar la casa por la ventana. Lima in the house. Te ha salido el examen de gimnasio. Tú. En plan, Alon C. Max Hacke. O su viejo, Max Hacke. Ve a la recepción para decirle que has aprobado, porque te esperan las rimas de Lima en la tarima. Las rimas de Lima en la tarima. Un momento, espabilado. Que soy aquí unos espabilados. He visto una Pokéball y voy a pillar la hora. Voy a pillar la hora. Caramelo. Un caramelo. Percusión. Si dejas a Pokémon de nivel 50 superior a mi cuidado, me encargaré de que prueben lo que se conoce como entrenamiento extremo. ¿Quieres someter a alguno de tus Pokémon a entrenamiento extremo? No tengo Pokémon de nivel 50. Venga, a ver cuando estén listos. De nivel 50. ¡Cuidado! Enhorabuena, Segrefi, te has lucido como telonero de Lima. Has aprobado el examen de gimnasio más que de sobra. Eso significa que te has ganado el derecho a desafiar a la líder. ¿Quieres enfrentarte a la líder del gimnasio Lima, la mismísima alma del rap? Sí. Muy bien, permíteme acompañarte a la arena de combate. No sé qué está allá afuera, ya sé dónde está porque me había hecho el examen allí. ¡Yo! Puedes oír un habla rítmica proveniente de la arena del combate. Con la música. Se acabaron tus días, llegó Quintelalía. Es una pelea de gallos, nada pintan gallinas. ¿Qué pasa, lideresa? ¿Quieres salir ilesa? Deja que te intimide, que mi rap te atemorice. Eso no rima, ¿eh? Preguntarle a mi jefe que me tiene en un empate. Dile que si la leche que me... Eso sí. Delitaos con la rima que el público jalea. Aquí dejo mi rima del rapero de Palbea. Boom, boom, chas. Boom, boom, chas. No me vendas la moto. Sé de qué va tu rollo. Si curras como rima, rara es que hay un siga. Permíteme que te diga que tu rima me intimida. Perdiste la repetilla, así que el algo filtra pilla. Peleas contra Lima, no esperes salir con vida. ¿Todavía no lo pilla? A mí nadie me vacila. Sí, el movimiento está todo guay, ¿eh? Tu rima es un peñazo para tirar la inodoro. Te lo dice la gallina que pone huevos de gallo. ¡Puma! ¡Bum, bum, chas! ¡Bum, vaya rima las de Lima, toca parar el asunto. Toca parar el asunto, me piro a currar tía. Replica la 3 y punto. Réplica. Pero ¿cómo te piras si dejas la batalla? Anda, déjate de cuento, ven aquí y da la talla. Me ha cortado el rollo. Ahora voy a pagar yo los platos rotos. Oye, el pelo de Lima no parece una polla. Qué pena me da que no sean más atrevidos. Al final mucho cacarear y no ponen un huevo. Es que lo tapa el cuadro de tal, pero lo del medio... Pero si es mi telonero, ¿qué tal te va? ¿Vienes a desafiarme en combate o a rapear?
qué pedazo bromista, ¿eh? Tú robas a carisma. Bien, no te perderé de vista, a ver si te me haces artista. ¿Qué, por qué hablo tan raro, viste? Llevo el rap en las venas. El ritmo, la rima, la letra, todo es lo que le da el rap su alma. Yeah, hasta hablo de parte por flecha, se va toda mecha. Empieza tu aventura, qué pasó, tí, qué locura. O algo por el estilo, ¿lo pillas, tronco? No, la verdad es que no lo sigo, ¿no? Bueno, tú eres entrenador Pokémon, puedes mostrarme tu espíritu en el combate. Me gano el pan como rapera sobre todo, pero eso no significa que se anulan los combates. Nadie conoce los Pokémon de tipo fantasma, mejor que la menda. Por si no te has tocado ya, me llamo Lima, pero la mayoría me conoce como el Lal. ¿Listo para un poco de marcha? Avivemos esto con una batalla que estremezca el alma. ¡Toma! La vida del... ¡Ah, combate doble! Porque la Red Bull, ¿qué? Yo lo digo y me redigo, y la doble es lo mío, ráfaga de pareado, nivel de chapalea. Te vas a comer... Espera, espera, Aquajet. Aquajet, partimos al disfraz, entra titular y lo mato. Lima, tú y tu estudiantillo, veremos no sé qué, no sé cuánto. Fabrícate, Mari, que hace frío. Qué poco me apetece. Venga, va, y después te lo pasas bien allí. Hostia, pues no lo mata, ¿eh? Pasa el contraataque, cántale las 40. Lima, Lima, Lima. Cuidado. Vale. Uno menos. Qué poco se ha quedado. Homestone. Oh, qué guapo está. Ha acertado el punto de ir como si fuera lo más fácil del mundo, ¡qué locura! Tiene pinta de ser fantasma puro, tío. Yo creo que vamos a hacer triturar al Vanel este, y danza acuática aquí al Stone. Golpe bajo, no me lo mata, perfecto. Danza acuática, sin Sanku. Puta, tío, la tengo. Lo que mete. ¡Madre de Dios! Super eficaz. ¡Ole! Por cierto, Mari, no sé si estás todavía por aquí, pero muchas gracias por pasarte y dejar el lurqueo y estar aquí acompañándonos. No, toma por culo puta, ¿vale? Y acompañándonos a la aventura. Un beso de Francis a los Sacrasis. Super eficaz, Lima in the house. Lima, Lima. La verdad que es un Pokémon muy rapero el Toxic City este. Las cosas como son, nivel de devoción.
pedido de uno, que hay que estarle el pantalón. Qué guapo está el terapista de este. Los típicos lapitos ahí. No quiero ver más gente que llega con los padres de arena. Entradme en faena todos a pleno pulmón. Ojo. Ojo. Ya lo dije que mis rimas reviven a los muertos. DJ Nicto lo confirma. Ha venido al concierto. No te la cristalización, esta nueva se va muy interesante. Primer ataque, el ataque especial, anda. Y ahora con el oportunista sube algo. Partido la hermana derrota dolorosa que en ellos yo con yo tan calma que estoy como una rosa. Es de Tiffy Sabater, tío. La verdad. Te sale, me has hecho sentir más viva que nunca. Tienes el nombre muy bien puesta, tío. Te has ganado esta medalla de gimnasio. Ya que estamos, cuando vengas a verme actuar, me aseguraré de que tengas asiento de primera. Mira, cantando la de Navidad. Con 6 medallitas podrás atrapar Pokémon de nivel 50 o menos más fácilmente y además harán caso a lo que se les diga. Mira, estoy living con el rap, aquí tienes un regalillo más. Bola sombra, eso es bueno, ¿eh? Bola sombra top. Aún no has escuchado nada, ¿eh? Así que vuelve cuando tengas tiempo. La próxima vez igual hasta podemos marcarnos una batalla de rap. Pues eso, mucha suerte en tu viaje, chaval. Te estaré enviando ánimo desde aquí. Saluda de nuevo, Secreti. No he podido evitar seguir atentamente entre bastidores tu combate final en el gimnasio. Y debo decir que ha sido sublime, sobresaliente de matrícula de honor. Desde el momento en que hiciste salir a Skullviline a la arena de combate, has desatado una salva incesante de ataques y no le has dejado al rival esbozar un plan siquiera. Se nota que has entrenado a tus Pokémon a conciencia. ¡Qué paleta de movimientos! ¡Qué forma de complementar y suponer y superponerlos hasta dar la pincelada, macho! Discúlpame, temo haberme dejado llevar por la emoción.
por decirlo de forma sucinta, salta a la vista que has desmejorado notablemente. Espero con ansia el momento en que por fin hayas reunido a todas las medallas del gimnasio y pueda enfrentarme a ti en calidad de miembro del alto mando. Ah, un último apunte. Pásate de vez en cuando por la academia, ¿de acuerdo? Sería una pena que descuidaras tus estudios. La verdad que hay un montón de cosas de la academia que estoy pasando completamente. Las cosas como son, ¿eh? Estoy sudando del estudio. Pues como la vida misma. Hay que estudiar, chavales. Está feo eso que acabo de decir. Hay que estudiar es importantísimo. No es importante, es importantísimo. Vamos a curar porque también, te digo, nos han calentado una mijilla. Qué media horita, yo creo que nos da tiempo a hacer Pokémon dominante por lo menos, ¿eh? Tu equipo ha recobrado toda su fuerza, también ha cargado tu telecristal. Espero no volver a verlo. Muchas gracias, amable. Es simpática. No da tiempo a hacer telecristal de tierra. ¿Dónde está? Anda, andará. ¿Este? Sí. ¿Y puedo volar aquí? Sí. Vale. Epa. No, 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 un segundo, ¿qué es eso? Ah, vale. Que se había como mezclado el Donphan. Se había mezclado el Donphan, el lagarto y el otro. Estos tres se me habían mezclado y digo, ¿qué Pokémon es ese? Hostia, tío. Digo, me ha salido un legendario por lo menos, ¿eso qué es? Hostia, este, ¿no? Sí, postura, en busca del vapor blanco, ¿no? El vapor blanco ya lo tengo. Cogí uno normal y bueno. ¿Qué tal, José? What a dude. 42. Espérate, espérate, espérate. Tira un amigo gol. Nos aprovechó, sí. Nos aprovechó a los dos. Esta postura. A ver. Pito atrás pegado. La espalda apoyada. Ahí está. Hipopotas. Que no hipoputas. Uy, ¿y ese? ¿De allí? Ah, ese es el dominante. Vamos, está cerquita. Una aparición masiva de Rufles. Odon por allí. Voy a echar el Pokémon de aquí. Pues bien, he estado con Mitsu en un evento de la guild de Final Fantasy. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Habéis conseguido lo que buscaba y o qué? ¿Eso qué?
cosa más rara. Sí, era de ganar dinero y hemos ganado bastante. Pues ya ves. Bienvenido a ese. ¿Eso qué clase de Don Fan, eh? Rotontón, rotontón. Mira la carcasa que le pusimos ayer, que guapo. Hola, Secret Team, soy Turok. Perro Dada es un Pokémon procedente del pozo de Valdea. Ten mucho cuidado cuando te enfrentes a él, ¿de acuerdo? A ver, tiene pinta de ser acero, tierra. Pues tierra nada más. Si es tierra, ojalá en la vida real reunirte con los panas para pegarle a cuatro bichos feos y ganar 40. A ver, eso en algún lado se hará seguramente. No se hará. Agua. Agua, hielo. Planta. Agua, hielo, planta. Ahí con esto. Sí, con armas y máscaras. La purga. Dame un critiquín. Deja hierro. A ver, me está haciendo mucho cosas de tipo cero, tío. O si eres político. No, el político paga para que otro lo haga. Se ha manchado político las manos. Se ha visto las manos de Pedro Sánchez. Que es un modelo de mano por lo menos. Toma, desarme. Se ha metido así en toda la boca. ¿Tú qué tal? Muy bien, un poquito resfriadillo. Me noto que tengo un poquito de moquillo. Pero me estoy gozando aquí el Pokémon. Aunque ahora va a venir, todos sabemos que ahora va a venir el capullo del Damian. Pero de todas formas, vamos a curarnos una migalla. Una migalla. Ya sabéis que me vale verga. ¿Cuántas medallas has ganado ya? Pues hemos ganado. Justo lo hemos hecho ahora, tío. Dame un segundo. 6. Nos quedarían 2 medallas. 2 medallas. 2. Bueno, con este serían 2 Pokémon dominantes y 2 Team Star. Y ya se acabaría. Iríamos a. La liga y cositas de estas. O el Donphan. Ahora mismo no puedo, Donphan. No. En plan, si haces las 3 medallas, vas a la liga Pokémon y cosas de estas. Pero te faltarían historias por completar. Pensaba que tienes que elegir una ruta y ya. Puedes coger una ruta o hacer las 3. Anda, parece que has dado con el Pokémon dominante. ¿Cambia la historia? No lo sé. Supongo que para hacer la liga Pokémon sí o sí necesitas las medallas. Problema de no hacer las 3 a la vez es que si haces, por ejemplo, la liga Pokémon, o sea, la ruta de las medallas para la liga Pokémon, el resto del mundo no sube de nivel. ¿Qué pasa? Que vas a hacer la liga Pokémon, vas a terminar con los Pokémon al 60, 70, 80 o incluso al 100 porque eres un enfermo y te has puesto a jugar hasta subir al 100 y has ido a la liga. Y después lo otro va a ser un paseo. De los Pokémon dominantes y estas cosas no va a estar subido de nivel y va a ser un paseo. Entonces por eso estoy haciendo las 3 a la vez. ¿Ese 10 es el temblor de tierra? ¿En serio es un Pokémon? Parece que lo ha puesto en mejor forma. Ah, vale. Entiendo, sí. Claro, lo que sé de que vas a hacer misiones de nivel 1 siendo nivel 100 y te lo rucheas el juego.
Entonces creo que no los disfrutas igual. Andémonos con cuidado, se cree, Phil. Vamos, esto es cosa de tu padre, creo, ¿eh? Olvidar que atrape el escudo que atrape que prefiere para el segundo momento con su toque de picante. Bueno, tú pégale picante que yo le voy a meter una danza de lluvia que va a flipar. No, yo lo completaría todo ahora y yo lo iría a la liga. Claro, claro, eso sé. Yo lo que estoy haciendo, yo estoy haciendo un poquito de cara y vamos ahí y vamos rotando. Lo que quita, hijo. Dormido bien. No, tampoco sé qué atrae el otro, ¿eh? Y lo quema, qué buena. Parrotata. Parrotata. Bueno, en el siguiente muere. En el siguiente muere. Pegado. Espera, ¿puedes elegir pegar a tu compañero? Sí. De hecho, este Pokémon, la habilidad oculta que tiene es que si bajas de 0 a 100, one-shoteas a un Pokémon, te sube las estadísticas hasta un máximo de más 6. Pues puedes hacerlo, o sea, puedes sacar el Pokémon de tu compañero, lo puedes sacar y pegarle y bajarlo de 0 a 100 a tu mismo Pokémon. Ya no sea tu compañero de equipo, sino a tu mismo. O sea, yo hago un combate doble y saco un Pokémon de nivel 1 junto con este. Y hago Aqua Jet, que tiene prioridad, y me lo mato yo a mí mismo. Pues tengo un más 1 en las estadísticas. Sí. Tal como lo estás escuchando, Seth. Estrategia. Después, obviamente, vas a ir con un 5-6 en equipos. Pero bueno. Hay algo cerca de ese dominante que no me cuadra. ¿De verdad es un Pokémon? Juraría haberlo visto en algún sitio. Eso sí que es carne de cañón y no lo que hacían los samuráis. La especie oculta que engulló debe estar aquí dentro, supongo. Aprovechemos para investigar antes de que vuelva. ¡Dale! Vamos para adentro. La verdad que... Como táctica, no sé si será la mejor, pero... Confundí al rival, lo confunde por lo menos. A ver, especie, ¿dónde estás? Tienes que estar por aquí. Que empieza a pegarte en el... En el competitivo de 2x2. Y en vez de pegarle a él, te pegas a ti y te mates, ¿sabes? Es como... ¿Qué tío está haciendo? Mírala, nuestra especie del alma. Gambo bocata. Ácida. Mira qué forma y qué color. Tiene pinta de saber a rayos, pero eso tiene que significar que es buenísima para la salud. Comprobemos qué tiene que decir el libro acerca de ella. La especie oculta ácida posee toda una plétora de componentes nutritivos ideal para combatir la fatiga mental o física. Pone que proporciona energía en un visto y no visto, como un revulvomo. Menos mal que eso no existe en D&D, si no, Astra estaría en el suelo más veces que todos los enemigos juntos. Antiguamente había una táctica que era llevar una bolsa de ratas porque había clases como que se potenciaba o se curaban o cosas así, y podías llevar una bolsa de ratas y hacer un, ¿sabes? En plan, la mataba del tirón y te potenciaba o te curaba o el siguiente ataque tuyo hacía X. La verdad que estaba bastante guay, muy bien al cocinar, se ha dicho. La verdad que era curioso. Yo creo que ya en el nuevo no se puede. En quinta edición no sé si se puede y en D&D 1 no se va a poder. Un poquito de esto, un poquito por aquí y para allá. Espero que no se te haya hecho larga la espera.
Toma uno de mis ricos y saludables bocadillos y para no perder la costumbre, otra medalla dominante para que contemples su bonito acabado mientras te comes el bocadillo. Esto me pegaría con el estado actual de Noah y en quinta no me suena. El Noah comiendo rata para curarse. Le doy un bocado. Saco de la bolsa, le doy un bocado. Y ya es un D4 que me he curado. ¿Quieres darle el bocadillo a Miraidon? Venga, dáselo. Y este para ti, Mavosti. Mavos. Me voy a comer un bocata ahora, para cenar. Se me ha antojado. Pero bueno, que acaba de beber. A Taria le da un suponcio, supongo. Un suponcio, pero ya ves. Bueno, Taria aquí come de todo, ¿eh? Ahí viendo la vez. Sí que tenías hambre, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¡Ay, qué gustirriñín! Justo llego para hacerle beber y oigo Taria. ¿Qué está pasando? ¿El qué? No sé de qué está hablando. Seth, algo está diciendo Seth, pero no, yo he perdido el hilo. Vete a la mierda. Ah, luego voy a trabajar. Nueva técnica de desplazamiento. Miraidon ahora puede planear. Oh, poco a poco se parece que está recuperando todas sus facultades. Y aún así me da que aún le queda por volver a su forma de combate. Físicamente parece que está bien. Quizás no pueda adoptar su forma original debido a una especie de bloqueo mental. ¿Bloqueo mental? Es algo que leí una vez en un libro. Ya sabes, como un trauma. Cuando te pasa algo horrible y te deja marcado. Ojo, tema delicado que está tratando el Pokémon cuando se supone que es parillo, ¿eh? No sé, a lo mejor lo pasó fatal en un combate y desde entonces le tiene pánico a combatir. Bueno, no te preocupes, estoy seguro de que nuestros compañeros se recuperarán pronto. ¿Te encuentras mejor, Mavosteve? ¿Ha tenido efecto a la especie? Ah, perdona, chico. Supongo que no notarás un cambio drástico con cada una de ellas. Imagino que no todas tendrán un efecto inmediato. No te preocupes, todo irá bien. Tanto Secrefi como yo estamos aquí para cuidarte. Solo nos queda una especie y seguro que es la mejor de todas. O eso espero. No, seguro que sí. Bueno, Secrefi, estamos a nada de terminar esta aventura. A por la última especie. Que no decaiga la cosa. ¡Vamos allá! Estamos hablando de que había una técnica para comerte, matar una rata y así potenciar tu PJ. Y yo he dicho que eso lo vería con el actual Noah, pero a Taria le daría un suponcio. ¿Por? ¡Ojo! Si Taria ya no me quiere, ¿sabes? En plan... También es verdad. ¿Por? Hola, Secrefi, soy duro. El tío más duro. Y Miraidon ha recuperado otra de sus técnicas originales. Ahora será capaz de planear. Para ello, pulsa el botón B en el aire mientras vas montado en él. ¿Qué? ¿Perdona? ¿Perdón? ¿Desapegado de caca? ¿Cómo desapegado? ¿Cómo? ¿Desapegado de caca? ¿Desapegado de caca? Me ha gustado eso. ¿Desapegado de caca? ¡Wow! Sí. Desde que me convertí en lobo, no me quiere. No me busca. Ya no le intereso. Sigue cuidando de Miraidon. Cuenta contigo. Desapegado de caca, tío. Qué arte. Qué gracia me ha hecho. Esta hay que cortar con los aros. En verdad no entiendo por qué Taria tendría problema porque se comiese una rata, ¿no?
¿Desde cuándo Taría es animalista? ¿Desde cuándo Taría le importa a las demás? ¿A quién no le puede gustar los pantalones cortos? Hay que ser cortito. Te voy a ganar porque te lo mereces. Nando. Oye, por allí, por Granada y Madrid, ¿qué tal el tiempo? Porque aquí ha bajado pecha las temperaturas, pero pecha. No poco, pecha. Una ruta viva, no sé, como el cuidado sabe si lo faltaría. ¿Qué va? Es un Antonio. Es un lobo, mijo, ¿qué me va a importar? 10 grados ahora mismo. 10 graditos. Ay, tengo los pantalones cortos, espero ahora la cara más bien larga. Viendo este. Otra cosa no, pero es el ciclo de la vida. 7 grados, se cree, hace frisbee. 7 graditos. Vamos a tirarle una. En principio a las 12 se supone que va a hacer un grado. ¡Lol! Un pechagreco, ¿cómo es? Tierra. Es volador, no me tiene que dar, ¿no? No me tiene que afectar. En principio. Aquí, voy a ver cuánto hace. Vamos a mirar a ver cuánto hace. Yo hoy voy a llegar a los 0 grados. Cuidado que nieva, ¿eh? A nada que nieve. Aquí estamos a 15 grados, ¿verdad? Tampoco. A ver, poquito. Pero yo qué sé. Si cotea, no mata, ¿no? Cotea. Ni da mal, ¿no? 15 grados está bien. Ahora, pero se nota. Esta noche tenía los pies helados. La verdad. Creo una superbola vaquetuta. Mientras que no le nieve como la otra vez, que estaba en mitad de Madrid como si fuese un apocalipsis. A ver, claro. No, please. Y si nieva, normalico. Aquí es que no nieva, aquí es muy raro que nieve. En el espíritu, digo. Hueso raro. ¿Esto es un Pokémon de Terracristal? No. ¿Puede hacer un Pini aquí? Vamos a intentarlo. Espérate, bájate de la montura. Cabezón. Y aquí hay sitio de sobra, tío. En plan. Me jodas. ¡Ojo! ¡Ay! ¡Ay, el Larry! ¡Guau, Larry! ¿Qué tal? ¿Cómo hice directo? Lo gusto para una foto bonita y ya, ¿no? Antes era normal la nieve en Madrid en diciembre, pero en plan normal. No la cacho tormenta, eso. Tú, guay, tío. Aquí no nieva. ¿Qué tal? ¿Cómo lleva el directo, Larry? Echar la pelota, agacharse, silbar. La primera vez que hago esto. Puedes irte de pini con los Pokémon de tu equipo y también con tus amigos si forman parte de un grupo del Círculo de Unión. Ciertos lugares no son idóneos para colocar la mesa para hacer pini, como poblaciones, cuestas empinadas o zonas muy angostas. Así que deberás buscar un lugar amplio llano y fuera de una ciudad o un pueblo antes de hacer un alto en el camino. Vale. Ay, que me gusta esto. Quiero... Ah, me puedo mover. ¿Los cómo? ¿Cómo
estos Pokémon se han ensuciado, dar un buen Pokelavado para limpiarlo. De esta forma se ha restaurado. Largo como un día sin pan, 9 horas. Pero ha molado para ser el especial de un año. A ver, hacerlo de vez en cuando está guapo. Yo... cuando me hice el directo este, que estuvo una semana prácticamente, un directo, una semana casi entera, 5 días fueron. Yo me lo pasé súper bien, la verdad, las cosas como son. No, quiero preparar un bocadillo. Quiero preparar un bocadillo. Y porque este sale en blanco y los demás no. Por los materiales. Por los materiales. Vale, pues necesito uno que sea encuentro dragón. Pues esto tengo que mirarlo bien. En plan... encuentro hada, encuentro roca, encuentro roca. Encuentro hada, encuentro bicho, experiencia dragón. Encuentro dragón. Super bocadillo de queso, qué bueno. Vale, pues este necesito. Y es queso, supongo que es con una especie de aguacate, pimienta y crema fresca, puede ser. Tengo que ver dónde compramos eso. Pues... yo creo, chavales, que con esto y un bizcocho lo vamos a dejar aquí también. Es el directo más largo que he hecho. Lur pasó a modo lurqueo. El directo más largo que he hecho. La verdad que... está guay, a mí me gustó la experiencia. Cortar guía, ¿eh? Sí, a lo mejor. Ha llegado justo cuando nos íbamos a ir, estamos para terminar, para hacerte la raid, pero te has adelantado. Así que vamos a ver a quién hacemos raid, quién está por ahí. Si tenéis ustedes a alguien. Si vosotros tenéis por ahí a alguien, vamos a ver quién está por aquí. A ver, de Pokémon va la costa. De Pokémon parece que va la cosa. ¿Preferís más Pokémon o preferís que os deje con League of Legends? Ya no podéis nada más. Cansa, cansa. La verdad que es algo que cansa. Si te sirve cualquiera, yo tengo una chica llamada Lirae. Solo me queda un jefe para derrotar. Yo estoy ahí terminando ya también, casi. Lirae, a ver. Tal como lo has puesto tú, se llama... A ver qué está haciendo Lirae. Lirae. Oh. Ah, Lirae, me decía yo que me sonaba. ¿Y por qué me sale el punto rojo en la pantalla? Ay, eso. Yo clico y sale el... ¡Ah! Un besito en la frente para Lirae. ¡Ay, qué gracioso! Oye, qué guapo eso, ¿no? Un beso a la plantica. Me
tiene 21. Es que tiene 21. Y el chaval que tiene Pokémon son de 9. Solo tiene a 9. Bueno, solo. Coño, más quisiera yo. Entonces creo yo que os voy a dejar con Drix. Bueno, venga, va. Vamos a Lirae. Ya que lo ha dicho Seth y lo del beso me ha caído en gracia. Un beso para el micro. Vamos a hacerle la raid a Mirae. Sí, sí. ¿Cómo se llama entonces? Hemos dicho Lirae. Pues, chavales, muchísimas gracias por el pedazo de día que hemos hecho hoy en directo. Ha estado un día muy, muy, muy fructífero, muy divertido y muy gracioso. Por aquí salen los agradecimientos a todos los que habéis dado rights, follows, beat, habéis moderado, habéis estado en el chat, yo que sé, sale ahí un montón de gente porque no os merecéis menos. Porque sin ustedes esto no tendría gracia. Sería yo jugando al Pokémon sin nadie más. En este rincón del universo llamado Interneto. Así que, chavales, muchísimas gracias por estar aquí un día más conmigo. Portarse bien, pero no tanto. Y nos veremos mañana con más, pero dudo que mejor. Beso de Fresi del Segresi y adiós.